Bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, el Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol. Antes que nada, saludarlos, darles la bienvenida, darles la bienvenida a los jugadores que tenemos, a esta partida que vamos a tener, que la vez pasada fue bastante intensa. Vamos a ver cómo, si podemos bajar un poco de lo que pasó o si vamos a seguir levantando y levantando esta tensión. Vamos a aprovechar para comentarles que este domingo, 25 a las 14 horas, se viene nuestro primer stream de manualidades. Le vamos a estar mostrando las cosas que nos manda WJ Laser, que es nuestro sponsor, que hace estas cosas de madera increíbles. Vamos a estar armándolas en vivo y ver cómo las decoramos y con qué. Y especialmente cómo, porque por suerte contamos con Lu, que es la que la tiene un poco más clara para que no hagamos un desastre. Así que si están buscando cosas para rol o para cosas relacionadas, para completar su setup de sus mesas, les dejamos el link de WJ Laser, que tienen unas cosas muy, muy, muy lindas. Algunas de las que usamos cuando hacemos los streams presenciales también se pueden ver ahí. También lo pueden contactar por Instagram, por supuesto. Ahí está el link en el chat. Después, como embajadores de D&D Latinoamérica, que tenemos la suerte de ser, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas, contactarse con gente que esté en esta de D&D, que les pueden contestar cosas de mecánica, se comparten memes, nada, hasta incluso quien te dice se puede encontrar gente para jugar. Después también les dejamos aquí el link para que lo vayan a visitar y se acerquen a, que es la verdad que una propuesta muy linda. También agradecerle a todos los que nos acompañaron en los streams de esta semana, que estuvieron muy, muy lindos. Desde el rolito, el podcast y todo, la verdad que estuvo excelente. Los que nos vienen siguiendo en nuestras redes, los que están ahí regalando suscripciones, sosteniendo ahí con su energía y su buena onda, lo que hacemos acá en la taberna para ustedes, que la verdad que nos encanta. Y apoyando nuestro contenido. Vamos de a poco llegando a nuestros objetivos, a nuestras metas. Y por supuesto, nos da mucha alegría encontrarnos con todas estas personas increíbles y nada, esta comunidad hermosa que tenemos aquí, que realmente es muy difícil de describir, algo que repetimos siempre porque el amor, el cariño, la energía que hay es indescriptible. Es la mejor forma que se me ocurre de describirlo. Mira qué fácil. Bueno, ya con esto fuera del camino, podemos, si les parece, comenzar con el Jardín de los Presentes de esta noche. La última vez que dejamos a nuestros vástagos protagonistas, la ciudad estaba siendo atravesada por un conflicto interno esta vez. Dos de los clanes más importantes de la ciudad se trabaron en un conflicto que por lo pronto parece haber sido aplacado. Los vástagos y su burocracia, los vástagos y su política,
Los vástagos y toda su mierda. Pau Pau comienza una noche en su refugio. Parece que cierto grado de normalidad ha retornado. El clan Bruxá sigue bastante alterado por los acontecimientos. Y ha tomado bastante en serio la administración de cierto territorio en disputa, que están ocupando de facto. De repente, Pau Pau, tu dominio es un poco más grande. Algunos de los Bruxá no vieron con buenos ojos que seas el mediador, que hables con la voz del príncipe o del tirano, como dicen algunos. Pero son los menos. Por alguna extraña razón, lo que queda del clan Bruxá ha cerrado filas y han acatado esta nueva disposición que les beneficia. Una parte más grande, una tajada más grande de la torta. Y le ha sido emitida a Robert una invitación para que ocupe su cargo como primogénito en la corte. Una invitación que cayó en oídos sordos. Pero varios vieron la validez del gesto. A una problemática aún más grave aqueja al clan. Varios miembros del mismo abandonaron las filas de la Torre de Marfil para unirse a las de los anarquistas. Parece que va a empezar una tratativa diplomática entre ambas facciones. Pero por ahora se ha detenido. Presencia militar bastante grande recorre la ciudad, tanto de día como de noche. Una nueva orden de la primogenitura de mantener todo en el más estricto secreto. Deambular por la ciudad requiere permisos especiales. Cruzar los diferentes distritos por la noche también. Pau Pau, tu nueva función dentro de la estructura es la de velar por esta disposición. Hay quien lo llama que tiene una pata en cada lado. O por lo menos eso dicen de parte de la camarilla. De parte de los anarquistas dicen algo mucho peor. La realidad es la realidad. Pau Pau eligió Kotri.
y dentro de la camarilla no parece estar leyendo tan mal. Las últimas noches, si bien fueron ajetreadas, el joven Brujá pudo pagar sus deudas. El efectivo entra. Tenés la posibilidad de alimentarte prácticamente de quien quieras. ¿Elige Pau Pau un método diferente de alimentación? ¿O va a mantenerse con sus bolsas? No, sí. El bolsismo va a ser. Todavía queda, aparte, bastante humanidad para seguir perdiendo. Así que. Bien. La vieja heladera que guardaba las bolsas ya está con lo justo. Pero una nueva de puerta a lo ancho guarda, además de cervezas, las oscuras bolsas con un líquido más negro que rojo a primera vista. ¿Cómo ves sus nuevas funciones, Pau Pau? Y Pau Pau, el principal objetivo que tenía era sobrevivir a todas esas reuniones, más que nada. Y lo logró bastante bien. Mejoró su situación. Si bien, digamos, No está bien visto del lado de los Brujá, su nueva función y su nuevo lugar. Él está dentro de todo bien, porque siente que de cierta forma puede afectar la realidad efectiva. Cada vez desde más arriba. O sea, esto, por ejemplo, que ocurre con el parque de skate, digamos, se logró gracias a que él estaba en ese lugar que se decidió y pudo hacer un lugarcito y poner un pie para su clan. Después, bueno, sí, están los medios, está lo que pasó, de que bueno, los pibes se sacaron un poco. No dejaron las cosas asentarse. Pero bueno, es algo que también él sabía que iba a pasar. De hecho, mandó a sus amigos ahí. Así que estaba bastante conforme. Se levanta de muy buen humor. No sé si tengo que tirar el enriquecimiento para arrancar el día. Digamos, voy a intentar saciar mi hambre y estar llenito. Sí, hay un poco de hambre. Hay que aprovechar que la heladera está llena, viste, que no se sabe cuándo. Podés atacar esa heladera y bajar a hambre 1. Dale. Bueno, voy a hacer Pero eso. No sé si. Ese sabor ya no es como era antes. Si bien sacía tu hambre, esto era muy bueno cuando no habías probado otras cosas. Y Pau Pau en las últimas noches no solo probó la sangre humana directo del recipiente, sino que probó otras un poco más fuertes. Sí, sí. Esa voz cada tanto te despierta con una capa de sudor, de sangre. Pero no la volviste a escuchar. A medida que la vitae fue abandonando tu sistema, pareciera que esa atracción, esa desesperación, se haya ido diluyendo.
Vamos a hacer una tirada de parte de Pau Pau. Sus nuevas funciones lo han llevado a mediar entre una facción en conflicto con la camarilla misma. Las últimas noches han sido arduas y vamos a ver cómo fue su trabajo. Vas a tirar astucia más política. Ok. La sangre, el hambre la tendría en uno, ¿no? Estás en uno, sí. Astucia política. Bueno. Bien. Tres éxitos saqué. Bien. Un segundo. Al alimentarte, vamos a utilizar una disgracia que tenía Pau Pau. Vas a obtener... Perdón, ¿eh? Un punto de experiencia que puedes gastar en ofuscación o fortaleza. Si querés gastar, aumentar alguna de esas dos disciplinas, es como que tenés un punto adicional. Joya. Tiene que ver con la sangre de bolsa. Muy pocos vástagos les pueden llegar a sacar una disgracia a esto. Tiene que ver más con tu nuevo estatus que con una alimentación. Okay. Tres éxitos. Tu gente no viene tan seguido ya. Este grupo de jóvenes que solían ranchar, como quien dice, en tu casa, han empezado a venir cada vez menos. No es que los hayas dejado de ver, pero comenzaron a reunirse en un bar cercano. Parece que la gente que frecuenta el dominio de Pau Pau, porque ya lo podemos llamar así, no les da buena. Un poco de lo que te ataba y lo que te unía a este grupo de humanos se ha ido diluyendo también. La casa está sola. Excepto por el rato que Henrietta tuvo que pasar aquí. Sentí que pasaron años desde que te convirtieron. Parece que todo el peso de la edad, cada anochecer, se acumulara en tu pecho. Y solo la idea de obtener lo que te da sustento te sacará de la cama. La ciudad, si bien tranquila, está atestada de presencia militar. Policía. Un grupo de seguridad privada que responde al príncipe. El clan Bruyá no está muy conforme con esto. Y se te reclama. Una y otra vez. Hay rumores sobre una reunión
de tu clan a celebrarse fuera de la ciudad, a la que se presentarían miembros de diferentes lugares. Para muchos puede ser algo interesante. Los foros del clan de los Elotes son famosos. Grandes mentes se han entrenado y se han acunado en ellos. Para la camarilla es un peligro. Pero si eso puede suavizar la tensión entre la torre y los anarquistas, la camarilla no está en posición de negarse a que eso suceda. Ahora la pregunta es la siguiente. Se te había invitado a la iglesia. La pregunta es, ¿Pau Pau va a ir? Digamos, el evento este afuera de la ciudad y la invitación de la iglesia son al mismo tiempo. No. El evento se está rumoreando que se va a gestar. No se ha dicho nada todavía. ¿Y la iglesia, la invitación de la iglesia por parte de quién es? Te llamaron por teléfono. La invitación que me dijeron que vaya solo. Domingo al mediodía. Uh-huh. Oye, domingo a la medianoche. El mediodía está re difícil. De hecho, hay misa. Ay, esta gente. ¿Qué hacer? Pues no, o sea, son cultistas y son rarísimos. La verdad que ir solo aparte no me convence ni media. O sea, sé que me estoy regalando. Y no voy a ir. No. Voy a esperar a ver si me llaman de nuevo y les voy a decir que... En tal caso les diría que, bueno, a lo sumo puedo ir con alguien de mi coterie, pero solo... Es verdad que la invitación fue efectuada antes de que de tus nuevas responsabilidades. Sí. Sí. Y en parte también por eso, digamos, porque nada, ahora... digamos, sin que papá se la crea, digamos... menos aún se va a andar regalando por ahí. ¿Sabe conducir, papá? Sí, sabe conducir. Tiene a su disposición un automóvil ahora. La camarilla cuida de los suyos. Y encima no encuentro la anotación que había hecho de la llamada. Pero... A ver, era acá. Bueno. Y de esto sabía tanto Luca como Henry. No recuerdo. Yo no recuerdo haberles dicho encima. Por eso... Parece que no. Me parece que ni la sheriff de la ciudad... Pasaron tantas cosas. Como Henry y Atremete saben de esto. O sea que puedo tranquilamente desaparecer y no dejar ningún rastro. Así que no voy a ir ni loco. ¿Vas a cajonear el proyecto? Sí. Como sí, la ley de humedales. Como la ley de humedales, exactamente. Sí. Que hasta el 28 no vamos a tener noticias, ¿no? Chao, Pinela. El clan a pesar de ser de haber perdido muchos miembros en estos últimos tiempos, sigue siendo bastante numeroso, ahora notarás en estos días.
Si bien sus miembros no son viejos y ocupan cargos, sí son una buena cantidad. ¿Conoces varios vástagos en estos tiempos, en estos dos días que pasan? Y la opinión es bastante unánime. La Inquisición debe ser o combatida o directamente evitada. Pero la camarilla está optando por la segunda. Y tu clan no está muy conforme con eso. Voy a aprovechar que tengo auto. Porque era en la plaza principal, no en sí en la iglesia. Puede ser, ahí encontré la nota. Ahí va. Y voy a aprovechar que tengo auto. Y voy a dar una vuelta de perro, como quien dice. ¿El domingo por la noche? Sí. Y voy a pasar a ver qué veo, digamos. Sí. No con intenciones de reunirme, digamos, pero a pasar con auto y haciéndome medio boludo. A ver. ¿Ves una especie de acantonamiento de gente? Una especie de fiesta, reunión. La calle está cortada. Debe haber unas 100, 200 personas puestos en la calle. Todos reparten, todos portan velas. Parece una especie de reunión con un motivo religioso. Gente grande, algunos jóvenes. Parece que vienen desde temprano, estando ahí. Hay puestos que venden comida. Algunos cantan canciones con claros tonos religiosos. Parecen cristianos. Pero bueno, hay tantas ya variedades de esto, ¿viste? Uno que no está en el mambo de la religión, como Pau Pau. Son todos iguales. Sí. ¿Vas a explorar un poco más de cerca o te vas a quedar con esto? Para saber más deberías ya directamente acercarte. Claro, bajarme del auto y... O preguntar o averiguar. Sí, voy a estacionar el auto no muy lejos. Digamos, si está cortada la calle, a una cuadra, cosa de poder salir bien para donde lo necesite. Y voy a agarrar... Me voy a poner la campera. Y en la campera voy a llevar la manopla. Voy a bajar del auto. Van a ver que se baja, digamos, una figura de más de 2 metros de un auto bastante, no de grandes dimensiones, digamos. Porque obviamente si tengo auto no quiero algo llamativo, ni ningún Audi, ni nada de las cosas que usa Henrietta. Tenés un auto muy similar al de Ordóñez. Ay, el de Ordóñez me lo imagino como... Es un polo, ponele. Está, sí. Auto tranca. Igual horrible, o sea, para... Horrendo. Pau Pau es horrible, tipo. El auto Para mí también. O sea, si querés un auto, está bien, pero es como el auto más auto que hay, es un embole. Sí, sí. Es como... Regular, sí. No pasa nada.
Y voy a dar una vuelta así, muy tranquilo, con los bracitos en la, en los bolsillos de la campera. Tratando de no sobresalir, pero obviamente sobresaliendo, porque es una mole de más de 2 metros y 100 kilos, digamos, es una... Y... Así como que no quiere la cosa, pispeando, a ver si hay alguien que... que corresponda, digamos, a lo que me imagino como un reverendo. Y si no veo a nadie, voy a intentar averiguar, digamos, quién es este... Cómo a medida es, que te acercás, se sentís los olores a diferentes ceras de velas, olor a carnes asadas, ese tipo de embutidos, hamburguesas, puestos clásicos de cualquier acantonamiento de gente. Hay uno que vende cosas para comer con la mano, otro que vende estampitas. Hay de diferentes santos. Sí, igual Pau Pau mucha idea realmente de esto no tiene. Pero hay una que se repite bastante. Hay un tal San Constantino que se repite y se repite varias cosas. Su estampita es muy rara. ¿Puedo agarrar una? Sí, sí, sí. No va a ser de una de las más las que venden, pero te pueden... alcanzar una, así una de las más comunardas. Este San Constantino es un hombre, parece ser de mediana edad en su dibujo, en su pintura, en su representación, que tiene como una barba, un pelo como enmarañado, como si fuera una especie de... ¿Te hace acordar cuando ibas a la facultad en algún momento a alguno de estos curas progresistas que hacían trabajos en lugares muy marginales? Algo así. Tiene una tipo una. Pero parece tener el halo santificado. De, claro. De que ha sido canonizado por alguien. A saber. No parece ser católico esta gente. Pero alguien lo considera santo, probablemente. Y parece que varias cosas de este evento giran alrededor de este, de esta figura, de este santo. Bueno, inmediatamente tengo la estampita. Voy a... Lo primero que pienso es preguntarle a Lucas si lo conoce. Y me la guardo. Y hay señal de este sujeto que se hace llamar el reverendo. Parece. No parece haber ningún cura. O algo así. Que a toda gente. Nadie ataviado de. No. A la gente charla, algunos cantan canciones. Si te acercás, son bastante amigables. Sí, pero no. Creo que ya tengo suficiente información, aunque sea, porque no tengo ningún interés, no sé qué me ofrece esta gente tampoco, entonces medio que voy a pegar media vuelta y como vine voy a intentar irme. Bien. Sin llamarle... igual hay mucha gente, che. Podría. Pensé que iba a estar regalado solo en el medio del parque. Idea que, digamos, no me convence. Voy a acercarme a alguna persona a preguntarle si me puede decir quién es el reverendo, quién está a cargo de esta ceremonia. Si me da charla, digamos. También me gustaría ver un poco de esta estampita y de este hombre. Bien. No sí, la gente si... está muy dada a charlar. San Constantino fue un... te enterás que fue un... una especie de médico aquí en la región hace muchos, muchos años. Más de un siglo. Que trabajaba con los oprimidos, con los pobres... decían que era un sanador.
que, bueno, se le atribuyen algunos milagros. Entonces de ahí la gente hace este evento cada tanto. Lo único extraño de todo esto, que parece normal dentro de todo, es que no está asignado a ningún día. Esta festividad no depende de algún día en particular. Lo único que le sacás es que cada tanto se arma. Y grupos de varias iglesias se juntan y... ¿Y qué clase de milagros hace? ¿O se le atribuyen? Se le atribuyen las cosas, las cuestiones normales de los sanadores. Curar alguna peste. Sí, hacer un paralítico caminar, etc. Ese tipo de cosas. Bueno. Cuando te estás yendo, una señora se te acerca. Te extiende una vela roja que tiene una estampita pegada de este mismo santo. No, gracias. No, yo venía nada más a hacer otras cosas, no. Yo no, sé no, por qué viene usted. Tome la vela. Tomo la vela. Vaya con Dios, mijo. Y la señora se da vuelta. Y se interna entre la gente. Miro para todos lados. ¿Alguien que me esté viendo en este momento? No parece que te esté nadie prestando mucha atención. Voy a intentar como unirme un poco al ritmo que tiene esta celebración, pero solo para ver si identifico a este reverendo entre el grupo de gente y para sacarme esta vela de encima, tipo amablemente entregársela a otra persona. Entregársela a otra persona, decirle bueno, lo que me dijeron a mí. Cuando le querés dar la vela a alguien, te das cuenta que todo el mundo lleva una vela en la mano. Parece que it's the big thing. Todos tienen una vela en la mano. La única posibilidad de sacártela de encima sería quizá descartarla atrás de alguno de los puestos, hacerte el sota. Sí, me voy a hacer el sota, no aguanto un segundo más acá. Bien. Mientras te estás yendo, dejás eso en costado, como quien no quiere la cosa, y hacete una tirada de perspicacia más astucia. No, perdón, más compostura. Perspicacia y compostura. Uy, qué bueno tener estos valores altos. Qué bueno que soy para hacerme el boludo. Rice son 6. Dos éxitos y dadito de hambre con estrellitas. Dos éxitos. Parece que no te ve nadie. Descartás. Cuando te dispones a irte, lo notas. Una persona te mira. Otra. Otra. De forma sospechosa, el hombre que está con la espátula haciendo unas hamburguesas te mira fijo, perdiendo completo interés en lo que está haciendo. Un niño que pasa caminando
Bueno, jugando con un globo. No te saca los ojos de encima, como si caminara sin ojos. Cuando te das cuenta, mucha gente te está mirando fijamente. Sus expresiones son extrañas, perturbadoras. Sus ojos te atraviesan como dagas. Papá los va a mirar y le va a decir: es muy extraña. ¿Les gusto? ¿Qué les pasa? Nadie te responde. Cuando querés hablar, tu voz no sale. Intento correr. Algo muy extraño está sucediendo. En tu mano hay una vela. Pero se mueve como si estuviera derretiéndose, como si fuera una vela encendida con calor. Lo que tenés en la mano no es una vela, es una serpiente. El sobresalto te hace tirarla al suelo. Mirás a tu alrededor. La calle está vacía. No hay puestos. No hay ancianas. No hay niños. En tu mano, una estampita de San Constantino. Vamos a pasar a Henry. La sheriff de la ciudad de Las Flores recibió un golpe muy fuerte a su estructura. Ya no tiene su negocio, ya no tiene su refugio. Ya no tiene su ghoul. Ya no tiene su chiquilla. La soledad es algo muy complejo para los vástagos. Sabemos que no son grandes fanáticos del cambio, en general. No. ¿Dónde va a vivir Henry? Voy a usar de la bondad de mi queridísimo hermano Sir Palmerín hasta que me eche. Básicamente. O encuentre un lugar, lo que pase primero. Tu hermano te recibe con bastante calidez dentro de lo que cabe. Tenés una habitación muy, muy bien dispuesta. Tiene su propio aseo. Tiene su propia salida a la cochera. Tu hermano Sir Palmerín no está mucho. Suele jactarse de estar muy ocupado. Federica solía decir que Palmerín se hace el ofuscado todo el tiempo, se hace el enojado todo el tiempo para que parezca que está ocupado. Comentario que lo ponía completamente fuera de sí. No sabes cuánto hay, cuánta verdad hay en sus ocupaciones, pero por lo pronto, las habitaciones que te dio son aceptables. Y te permiten, mal que mal, seguir ejerciendo no solo tu cargo de sheriff de la ciudad, sino manteniendo la praxis de tu dominio. Bien. ¿Cómo ve Henry su situación actual? ¿Qué opina de lo que sucedió con su chiquilla? Que al menos sigue viva.
eso es el único consuelo, porque ella no se lo iba a decir en voz alta, pero estaba segurísima desde el minuto uno en que la convirtió que él tenía los días contados, Lady. Fue un acto de desesperación, por más que quiso hacerlo pasar por otra cosa, no fue nada más que eso, desesperación pura y emoción y no lógica. Pero bueno, podría haber sido mucho peor. Así que ese es el consuelo. Bien. La imagen de la sheriff se ha debilitado un poco. Sí. Muchos de los vástagos de la ciudad ya no solo no confían en la autoridad del todo, sino que la presencia militarizada en la misma es asociada directamente al clan Malkavian. ¿Intenta Henry distanciarse de esto o se pone al mando de esta situación como parte de la familia que es? No existe tal cosa como mala publicidad, así que voy a aprovechar hasta cada segundo de todo lo que está pasando. Toda la situación, sí, va a ser explotada como si fuese una campaña de marketing. Es como, ¡ah, soy tan peligrosa que vinieron a atacarme! Y así todos no pudieron hacerlo. Va a intentar capitalizar, sí, el ataque fallido. Perfecto. Sí, totalmente. Bien. Eso va a requerir una tirada. Ah, yay. Ahí te vamos a decir qué vamos a tirar. Eso va a ser manipulación. Uh-huh. Más intimidación. Hasta que el cosito de los dados no me está dejando tener el hambre. Me sirve subterfugio también. Que sería otra forma de hacerlo. Más treachería and deceit. Manipulación más... ¿Intimidación o subterfugio? No tengo ninguna de las dos, así que... Manipulación seguro que tampoco tenés. Sí, eso es lo único que tengo. Pero lo que no tengo es un bot de dados que funcione, porque no funciona. Bueno, a ver, tranquilo. Primero, 2 segundos. Y lo hacemos andar. Uh-huh. Ni que fuera súper importante esta tirada, no pasa nada. Ajá, ahí va. Falla total. yo recuperé lo que gasté antes, ¿no? ¿Cómo? Yo recuperé la voluntad que gasté antes, ¿no? Sí. Igual esto, yo, perdón, te tendría que haber hecho, uno debería alimentarse antes de esto. Deberías tirar con un dado negro más y un dado rojo menos. Perdón, mal a mí. Pero igual. Debería usar fuerza de voluntad igual, si querés que pase algo. Si no, fallaste. Sí. Pasa que me va a dejar tirar solamente 2 en vez de 3. Podés tirar 3, porque deberías tirar 3. Porque deberías alimentarte antes. Que es lo que hicimos con papá. ¿Cómo hago para...? Tira 3 de vuelta. Sí, bueno. Pues... Estamos mal acostumbrados a la presencialidad ya. Mal. Entonces solamente tiro 3 dados. Tira 3 dados de vuelta, pero vas a gastar fuerza de voluntad. Sí, eso seguro. ¿Cómo para borrar el hambre? Vete, hambre. Ahí va.
Ahí va. Dos éxitos. Dos éxitos es suficiente para lograr tu cometido. Pero si bien no te ha dejado tan mal parada como podría haber sido, mediante mucho esfuerzo, pero bueno, la chusma, como le gusta decir a Mortimer muchas veces, es difícil de convencer. No es miedo lo que sienten los vástagos cuando hablan de la sheriff, sino un poco de rencor. Pero rencor es mejor que otras cosas. Cuando la sheriff habla, se la escucha. Cuando la sheriff llega a un lugar, los vástagos agachan la cabeza y se retiran. Bien. Todavía sirve. Okay. Imagino que debe estar buscando vivienda. ¿Dónde sí. le interesaría vivir? Idealmente quiero tener un lugar que esté en un punto cercano a como intermedio, dependiendo de qué tan lejos estén, la inmobiliaria y la casa de Sir Parmery, Balamancia. Vas a poder huir por cualquier lado. Va a ser difícil. Va a ser difícil y quizá tome un tiempo. ¿Estás buscando algo en particular? ¿Una casa? ¿Un edificio? ¿Un barco? Con hambre en el panduro. Lo que venga. Ya, es más, estuve viendo unos edificios hechos con containers remodelados que quedan re lindos. No me imaginaba que se quedó tan bueno eso y son muy baratos. De los que le ponen arriba en el techo, en las plantitas y toda esa onda que le... ¡Claro! Techo verde, de esa manera. ¡Claro! Es un estilo industrial, eco-friendly, que puede no tener ventanas y nadie se da cuenta, que no importa la calefacción. Puede ser una idea. ¿Cuánta energía le vas a dedicar a esa búsqueda? Y depende, es que quiero algo que se adapte a todas mis necesidades, no me quiero conformar por menos, así que le voy a poner tiempo, pero no tan desesperado como que me tengo que ir ya de acá, porque cálida recepción de mi querido hermano y todo eso. La voy a aprovechar. Aparte, me gustaría poder pasar algo de tiempo con Sir Palmerín para consultarle su opinión en los diversos temas, ya que tiene más años que Matusalem y probablemente sepa cosas. ¿Cuáles van a ser esas preguntas? ¿Qué? ¿El poco tiempo que pasó? Sí. Tuviste dos oportunidades para hacerle dos preguntas. Ok. ¿Cuáles fueron esas preguntas? No debo preguntar de Marvel, Ok. Voy a... ay, pero estaba ahí. Voy a reprimir el instinto de preguntarle cuál es su ship favorito de Marvel y preguntarle quién considera él que puede... ¿Ese guardián del Eliseo?
Sí, ¿de verdad? Claro. Si los ataques que estuvo sufriendo toda la ciudad hubiesen sido con colaboración de algún vástago de la ciudad de las flores, ¿quién sería su principal sospechoso? Es una buena pregunta esa. Gracias, se me acaba de ocurrir. Palmerín responde esta pregunta mientras escribe con una pluma en un idioma inentendible. Levanta la vista. Te mira. Mira su copa. Te vuelve a mirar. Mi dinero está en los toreadores. La verdad que este Guzmán era más político. Lo que queda... Pero es una especulación. Entonces. Eso fue lo que le sacaste después de una charla. Claro. Un comentario y de vuelta. ¿Cuál fue la segunda pregunta que le hiciste? La segunda pregunta es: en caso de que todos estos ataques hayan sido causados solamente por humanos. Probablemente inquisidores, etcétera. ¿Qué tan inteligente o estúpido sería buscar una alianza con el funebrero and company para garantizar la supervivencia de los vástagos, más allá de que sean camarilla o anarquistas? Esta charla se da en el jardín, decir Palmerín. Mientras él admira sus esculturas de decorativas. Se lleva una mano al mentón. Hermana mía, quizá necesitamos una lección de historia. Esta no es la primera Inquisición que sufre. ¿Sabías cómo inició la primera? Porque cazadores, como siempre. ¿Época medieval? Más o menos. Sí. El problema más grave fue cuando nosotros empezamos a usarlos a ellos contra nosotros mismos. Ajá. Sí, veo cómo eso hubiese sido una mala idea. Yo temo que eso esté pasando aquí también. Pero una alianza con los anarquistas no sería una mala idea. El problema es que... cuando ya las ofensas son muy graves, ya es muy difícil lograrlo. Pero creo que escucharían a la sheriff de la ciudad. Sí. Que también sería complicado que me escuchen si mi cabeza está arriba de un plato al lado de una mesita en el comedor. ¿Quizás, del quizás es el truco? Convencerles de que tu cabeza está mejor en tus hombros que ahí. Que quizá tu sucesor no sea tan versado en la diplomacia. No sé, Luca es bastante inteligente. Pero ya es tarde, hermana. Debo descansar. Y te deja atendida por su mayordomo. Desciende a esa catacumba a la que guió a Luca en algún momento. ¿Quiere resolver otra cosa, la sheriff de la ciudad?
la el clima de la ciudad, no meteorológico, sino las vibes de la ciudad, digamos. ¿Se siente todavía tensión, peligro, amenaza de muerte constante, o se han calmado más? Está todo lleno de gente armada. Claro. Por eso mismo, ¿se calmaron las cosas cuando cayó Gendarmería o siguió el picante? Por ahora sí. No ha habido más tiroteos, no ha habido... Pero bueno, no saben cuánto tiempo se va a poder sostener también toda esa ocupación. Ok. Bueno. Ya, no solamente por una cuestión de recursos, sino también porque, bueno, los vástagos no son libres para andar por donde quieran. Y a los vástagos generalmente les gusta ser libres en sus dominios. Y eso no está sucediendo. Si bien ustedes, como la Coterie que son, están recibiendo la mejor parte de toda esta nueva doctrina. El mejor es un término relativo. Lo es. ¿Mejor que qué? Claro. Mejor que lo que tiene, por ejemplo, Matías en este momento. O ese tipo de gente que, bueno, que no tiene un cargo del cual apoyarse, que no tiene una estructura detrás. Sí. Bien. Necesito hablar con Ordóñez. Con Ordóñez, ¿qué? Eso ya va a ser en la inmobiliaria. Sí. Así que podemos ir hacia Luca. A ver, ¿cómo fueron los días posteriores a tener que defender los intereses de su clan contra su propia Coterie? ¿Cómo ha vivido el resultado del debate, Luca? Como que sabía por lo que iba a pasar, no contra quién exactamente. Así que fue mantener un equilibrio complejo en cómo ganó esto sin usar absolutamente todas las artimañas sucias y cómo lo desvío a por favor no nos matemos acá adentro, porque todavía nos necesitamos. En el momento él se mantuvo frío. Él después se retiró con Ana, porque Ana le había dicho que terminara bien o mal le iba a dar respuestas. Es como que no se dio tiempo a reflexionar en ese instante qué era lo que había pasado. No había tiempo. Él iba a exigir esas respuestas y le iba a devolver el frasquito y decir: seguís acá. La capilla sigue en manos de los Tremer. Ok, no hay necesidad de esto. ¿Qué está pasando? Es una respuesta que ella la dijo. Se está repitiendo. Pero va en serio. Y por otro lado, no vio casi durante todo ese evento a su Coterie, y no puedo hablar, así que no sabe exactamente bien qué pasó con cada uno. Y eso le preocupa. Ana, eso está en su mente. Luca, que pase los días subsiguientes y las noches subsiguientes en la capilla. El grueso de material de estudio que te ha llegado a tu lugar ahí ha ido creciendo. En algún momento tuvo oportunidad de hablar, porque el material de estudio no le importa, está acostumbrado.
se espera que esté allí. Como si se estuviera preparando para algo. Ok. Pero sí, Ana ha estado en la capilla, ¿no? Ok. ¿Y aceptó responder alguna de las preguntas? La respuesta es que debes verlo. Vas a atravesar un ritual donde vas a caminar por los recuerdos de Ana. O sea que no hay opción, o sea que sí o sí era el frasco o el frasco, no. No conversaciones civilizadas. Ok. Luca quiere creer que hay una razón para eso, la parte racional de Luca y la parte de demandante es como. Esto se podría resolver sentándonos y hablando, pero bueno. Ok. Parece que Ana no. No es que no quiere responder, pero pareciera que hay cosas que no puede explicar. Claro. Supongo que en cierto punto lo intuye también, Luca. ¿Cómo es el ánimo en la capilla? Después de todo lo que pasó. Desierta. Desierta. ¿Por orden de Ana? Uh-huh. Por orden de Ana. Mínimas guardias de ghouls. Ok. No sabes, se lo puedes preguntar el motivo, si quieres. Si te parece que da. Sí, por supuesto. Aprovechando que está ahí, va a preguntar todo y ya sabe. Si algo no le responde, no le va a responder a la segunda, pero va a intentar la primera. Tenemos que estar listos para que se piense que vamos a tomar algún tipo de represalia. No es el caso, pero eso se debe demostrar. ¿Que tomen represalias contra nosotros o que nosotros tomemos represalias? Nosotros tomemos represalias. Tiene que estar claro que no lo vamos a hacer. Entiendo. Y una forma es mandar a la gente a sus refugios. Entiendo. ¿Pero por qué se esperaría represalia siendo que ya quedó decidido que la capilla queda en manos de los Tremen? Porque eso no es lo único que se juega. ¿Qué es lo otro que se juega? Es poder, Luca. Todo es poder. A nadie le importa la capilla fuera de nuestro clan. Les importa mi asiento al lado del príncipe. Por lo que entiendo es un bailecito que se baila eternamente. Llamarlo bailecito es un understatement. No, ya sé. Ya sé. Ok. Para realizar este ritual, Luca, vas a tener que ayunar. Ok. Vas a tener que dejar que la barrera que te separa de la bestia sea bien delgada. ¿Durante cuánto tiempo? ¿O es lo que lleve? Es lo que lleve. No sé cuánto puede llegar a tardar. Y durante ese tiempo vas a estar en letargo. Ok. Debo entender que vos pasaste por eso también. La persona que estaba antes a cargo también. Supongo. ¿El frasco vacío? ¿De quién era o para quién es? Bien. ¿Hay alguna recomendación que no esté en la montaña de hojas que voy a leer? Te recomiendo que te dejes guiar por la conexión que tenemos. Tu sangre es la mía. Mi sangre es la tuya. Si bien este ritual no te va a vincular como si bebieras mi sangre normalmente, sí vas a ver lo que yo vi y sentir lo que yo sentí.
Cuando decís eso, Ana, esto es como si fuera una película o realmente voy a estar en ese lugar. Una película. ¿Tenés alguna mejor referencia? Me cuesta pensar cómo piensan ustedes las cosas. No, vas a vivir, ¿cómo se dice? Vas a estar en mis zapatos, Luca. Pero Luca está como cayendo un poco en lo que... Ahora que pasó lo de defender la capilla y todo, está cayendo en eso. Ok. Hay algo más que quiero que hablemos. ¿Qué? Séntate, por favor. Bien. Hay algo que he empezado a sentir en las últimas noches. Una llamada. Sé que hay varios vástagos de cierta edad que lo están sintiendo también. Algo irremediablemente nos llama hacia el este. ¿Vos estás hablando de lo que...? No lo sé. Es extraño porque no depende exclusivamente de la edad. Hay algunos más viejos que yo que todavía no lo han sentido o han encontrado la forma de ignorarlo. Yo no sé por cuánto tiempo lo voy a poder hacer. ¿Es un llamado o es una orden? No hay nada en la capilla que se pueda hacer para... Sí, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo ahora mismo. Luca, no estoy entrenando a un asistente. Estoy entrenando un reemplazo. Sé que ya lo respondiste. ¿Pensaste en tener progenie alguna vez? No. Y creo que ya hablábamos de esto. Pero por lo que estoy viendo, no tengo alternativa. Siempre hay alternativas. Quizá esto tarde un tiempo. Quizá no. No tengo forma fehaciente de saber si le está pasando a otros de los antiguos. El único que me comentó algo al respecto fue Víctor. Que bueno, es el más viejo de nosotros. Y tampoco hay la confianza suficiente con los que quedan para preguntarles si les pasa tampoco, ¿no? No respondas ya, me imagino. ¿Sabes si pasa también al otro lado? Me refiero a los anarquistas. No. Supongo. No sé a qué nos está llevando. Pero yo necesito que veas lo que yo vi. Entiendo, me voy a poner estos días con todo lo que me queda. Lo que me preocupa es que cuando despiertes, si despierto, no estés si tengo preguntas. Entonces quizás vamos a necesitar a alguien más que vele por tu cuerpo. ¿Hay alguien en quien confíes? Sí. Scottery, pero dudo que te agrade tener a la sheriff acá. Esa ya no es mi decisión para tomarlo.
Por lo menos no en este. Te dejo que lo pienses. Ok. Para que lo hagas en, por lo menos en lo más en tus parámetros, en tus términos que puedas. Ok. Ana se retira sin mediar más palabra. Su caminar es extraño. Como si estuviera apretando las piernas, tensionando las piernas. Parece secarse algo en la cara mientras se va. Pero no lo va a demostrar. No, no lo hizo ahora, no. No lo hizo nunca, no lo va a hacer ahora. No necesito hacer nada, Luca, como para entender igual. Bueno. Parece que no hay alternativa, parece que esto es medio urgente. Luca se va a poner con el ritual. Bien. La capilla está vacía, los pasos de Luca resuenan por toda la estancia. Qué horrible. Algún que otro ghoul se acerca periódicamente para ver si necesita algo. Luca sabe que no puede comer. No. En términos mecánicos, para la correcta asimilación de esta vitae, deberías estar en una puntuación de hambre de 4. Ahí estoy, Luca. Ahí estoy. Sí, no por voluntad, pero he estado ahí. Ok. En situaciones peores, creo que puede decir, así que. No le da igual la idea de estar ahí al borde con la vocecita que le habla. Y no le agrada la idea tampoco. Luca aprendió algo también sobre alguien que utiliza esta, que ha refinado esta técnica. ¿Hablas de Sir Parmelín? Hablo de Guardián del Eliseo, sí. Pero bueno. Sabes que Ana no está confiando mucho en los Malkavian en este momento. No. Pero por otro lado te dijo que es tu decisión. Pero viste cómo son las madres cuando te dicen hacer lo que quieras. Sí, haz lo que quieras. Es un buen momento este para que nos tomemos una pausa. Los vástagos de la Cote y los Reparadores tienen bastante que pensar. Así que nos vamos a tomar unos minutos, vamos a refrescarnos, vamos a descansar un poquito y pues quédense haciéndonos acá el aguante y vamos a volver con más del Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Thank you.
Buenas noches de vuelta, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro Enmascarada, el Jardín de los Presentes. Nos tomamos un break para refrescarnos. Dejamos a nuestros protagonistas, cada uno resolviendo sus cuestiones después de los incidentes que se dieron en la última sesión. Ya ahora se vuelven a encontrar los reparadores de reputaciones en la inmobiliaria de Ordóñez y hermanos. En la misma, Henry está hablando con Juan Bautista Ordóñez, que quería consultarle algo. Ali, primero, ¿cómo estás? Me aumentaron. Bien. Sí, cambié el auto. Es lo que hay. Sí. ¿Conseguiste el lugar? Estoy buscando todavía, pero está complicado encontrar un lugar que sea apto para vástagos y dentro de una zona cercana acá a la inmobiliaria, a mi familia, para no estar tan... Yo no te quiero meter ideas en la cabeza ni nada raro, ¿no? Pero vos sabés que yo la ayer y vos podés llegar y... O sea, si no está reclamado algo, lo podés reclamar vos y listo. Sí, pero... Sé que las encuestas de opinión hoy en día no me están favoreciendo mucho como para arrancar de nuevo con el abuso de autoridad. Vamos a... Yo la verdad que yo la verdad que yo vengo acostumbrado a trabajar con otros vástagos, evidentemente, porque los ventrunos hacen eso. Llegan, te bajan la línea, chao. Sí. Son... hay gente muy asertiva, es una palabra que se puede usar, hay otras. Sí. Y aparte, igual capaz que lo que se necesita ahora es eso, es que se tengamos en cuenta esas cosas. Sí, porque necesitamos mantener el apoyo popular. No solamente... Yo creo, Henry, que ese tren ya partió. Sí. Pues sí, recuperar, quizá. Sí. No sé cómo vamos a hacer eso, ¿eh? Perdón, no sé cómo vas a hacer eso. Gracias. Yo te voy a estar ahí atrás tuyo si necesitas algo, ¿eh? Me imagino que sí. Mira, ya que te ofreces, ¿sabes que me vendría re bien? Sí, ¿qué necesitas? Es complicado. Muy complicado, extremadamente complicado, pero sé que vas a estar detrás mío para lo que sea. Bueno, pero lo podemos derivar también, ¿no? Sí, para eso principalmente te necesito, para que vos me ayudes a coordinar todo. ¿Qué necesitas? Porque tengo un plan. Necesitamos, sí. Estoy muy confiada de este plan. Porque va a ser bueno. Si funciona. Necesitamos un espía. Sí, en lo que sea que nos está atacando. De alguna forma. Sí, necesitamos un infiltrado para conseguir información. Es re buena. No es mala. ¿Viste? Bueno, la otra se puede... Yo no quiero ser racista, no sé cómo se manejan ustedes con eso, pero... Te escucho. Está lo que queda de Clan Nosferatu, y ellos son... La tienen clara con eso de la infiltración. Sí. ¿Y ustedes eran al... Estaba todo bien con Sebastián? Sí. Capaz que... La cuestión es que tanto
Sebas como Víctor ya no están. Entonces, no sé quién quedó a cargo de absolutamente nada. Es un buen momento quizá para averiguarlo. Y quizá se los puede entusiasmar con... Mm. Hay una silla vacía para uno de ellos. Que tenga la altura y la edad suficiente, ¿no? O sea que en todo este tiempo, nadie... Nadie se hizo cargo del clan, no hay un líder interino. No andan mucho por ahí. Los únicos que andaban mostrándose eran Sebastián, Víctor, pero. Pues en general, los Nosferatus están. Pero no tienen ningún tipo de organización interna tampoco. Seguramente, seguramente. Se dice que los Nosferatus negocian incluso con los Nosferatus de los anarquistas, o sea que. Bueno, de hecho, el funebrero es un Nosferatu. O sea... Sí, sí. O sea, hay tela para cortar ahí. Yo la verdad que mucho no me puedo meter, porque yo asomar la trompa ahí, ¿sabe qué? Me pone una manzana en la boca. Adiós. ¿Y por dónde están estacionados? Y suelen estar... El que puede saber es Gonzalo, por ejemplo. El otro que puede saber es el... ¿Cómo se llama este? El chorizo este que viene cada tanto del dardo. Ese puede saber también. Ese seguro sabe. Seguro sabe. Mira. Como. Igual, yo no. No sé si estará ya con el funebrero ese otro. Menos ganas está de nuestro lado, tenía. No sé, porque el funebrero está bastante cerca de las palas y este pibe lo que menos quería hacer era laburar. Así que. Tampoco creo que esté por ahí. Tenés razón. Mientras esta conversación se extiende, los otros reparadores van llegando. Sí, de hecho es la primera vez que Lucas llega bastante tarde. No está prestando atención. El maletín. Sí, como un montón de papeles con esa letra ilegible de médico que solo él se entiende. Y como que saluda al resto de la gente y va derecho a la sala, la que siempre charlan. Está visiblemente afectado, Luca. Tiene los ojos marcados de rojo. Las venas se le ven a través de la piel blanca. ¿Toma asiento? No, Luca se... No. Deja el maletín. ¿Señor Luca? Sí, ¿cómo? Te mira, Henry. Ordoñez bastante extrañado. No, ¡ah! ¡Ah! Oh, ¿ustedes dos no quedó todo bien? ¿De qué estás hablando, Ordoñez? ¿Ustedes? ¿Qué? No sé, que lo hicieron ahí, que se saquen chispa. No, Ordoñez, hay cosas, ¿no?, muchísimo más complicadas. Sí, aparte, de nuevo, nos mandaron a hacer, no es como que elegimos. Igual, Luca, me encantó lo que hiciste esa noche, por cierto. ¿Qué hice? Me fue una buena... Arrastrarme con lo último que tenía, va. Gracias, igual. Una forma de ponerlo, sí. Mirá, no. Yo no me olvido de lo que dijiste vos. Te voy a necesitar que cuando llegue Pau Pau, Ordóñez, te vayas a tomar un café largo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Ok. ¿Por qué? ¿Café? Sí, un café largo. Un vino me voy a tomar. Tómate un vino, un vino mejor o lo que sea que tengas que tomar, pero... Cuando llega Pau Pau... Ordóñez te saluda animadamente. ¡Ey! Llegó Pau Pau. Te echa la mano. Primo, ¿qué sé? ¿Bien? Bien, sí. En estos días ha construido una relación un poco mejor con Ordóñez. Desde que te tengo la llave de un auto... Te saluda y se va medio...
apurado, como si le hubieran dado la tarde libre a alguien que trabaja. ¿Qué le pasa a este? No a ese, a este. Digo, lo señalo a Luca. ¿No se acuerdan lo que dijo? Que todo lo que veía y escuchaba él lo tenía que informar y que no sé qué. Sí. Bueno. Hablando, aprovechando que tenemos... Voy a cerrar la puerta, pero esta vez no voy a poner trabajo. Porque no quiero que se abra. Cerrar la puerta. No quiero que se abra inesperadamente con... por arte de magia... lo que sea. ¿Querés poner una silla abajo para...? No evitar la sí, silla, no. Claro, lo que pasó el otro día fue raro. Para mí había cerrado. Estaría para frente al pedo. Yo sé que la había cerrado. Yo sé que la había cerrado. Está bien. Sí, está bien. Bueno, antes, de nada. ¿Cómo están? Y mira a Henry, porque... escuchó las últimas palabras del príncipe y sabe que Lady no está ahí. ¿Qué pasó? ¿Te incluiste noticia? Podría estar mejor, podría estar peor. Por suerte estoy. ¿Seguiste al final? ¿Dónde? No, estoy con uno de mis hermanos, por ahora. Hay cosa, avísame que te tiro un colchón. Sé que obviamente... me imagino que las instalaciones de Sir Balmerin... deben ser mucho más cómodos. No te das una idea. Un tera de wifi tiene. Al frío, porque no me estoy usando. ¿Tera? Pero está, ¿qué es eso? Está. Es mucho. Es mucho. Puedes descargarte básicamente toda la historia de la música, todas las canciones en 5 minutos. Wow. De nuevo, no lo uso, pero está. Hay mayordomo. Me consiguió ropa. ¿Qué más puedo pedir? O sea, no hay... que no sea tan estirada. Sabemos igual que es de familia, así que... un poco sí. No lo puedo negar, pero me ofende igual. ¿Por qué te ofende? ¿Desde cuándo te ofendes? No te cree nadie. Escucha, Luca. Contame. ¿Qué paren? ¿Cómo? ¿Uno a la vez? Sí, no, yo quiero hablar primero. ¿Te acordás que el otro día me llamaron para invitarme a una reunión a la que tenía que ir solo en la plaza principal? Lucas agarra la mesa. ¿Qué hiciste? No puedo creer que cada vez que hablemos arranque la conversación con vos con un ¿qué hiciste? ¿Fuiste? Bueno, sí, fui. ¿Pero sabés quiénes son? ¿Investigaste antes de ir? Durante. ¿Qué investigaste? Pasaron cosas muy raras. ¿No sabes quiénes son esos tipos? ¿Te acuerdas de lo que te dije? No te acordás ni siquiera de lo que te dije. No entran en la camarilla porque la camarilla desconfía de estos tipos. Y desconfía de estos tipos porque desconfían de todos. Todos los tipos que desconfían de estos. Bueno. Sí, capaz que no de... Y encima pasaron cosas raras. De todos modos. Pero... pasaron pasó? Cosas muy raras. Fui y a un momento estaba lleno de gente. Una tipa se me acercó, me dice, no, sí, yo sé qué hacés vos acá, qué sé yo, me dio una vela. Y de golpe flipé, digamos, y me puse re persecuta, la gente me empezó a ver y yo me quise ir y cuando me di cuenta... no había nadie en la calle. Dice esto, no, Lordi, y yo tiro sentir lo invisible porque quiero ver. No sé si está trayendo algo acá. Y lo único que tenía era esta tarjetita. Uy, la biblioteca casi muere. Sí. Sí.
Vale. Esta tarjetita de un tal San Constantino. No sé si... Pero lo que había era una celebración por este loco. Pero no había. No había. Claro, había y no había. O sea, no sé si había o no. Yo la vi, pero después no, así que sí, ¿no? No sé. ¿Vos sabés quién es este de San Constantino? Porque me dijeron un loco que hacía milagros y qué sé yo en la zona, pero... Y bueno... Sé algo de San Constantino, Lordi. No, te suena. Pau tiene algo alrededor. No parece un santo cristiano. No sabés dónde salió eso. ¿Y Pau le dio algo? ¿O es un invento o es algo que vos no conocés? Que puede ser también. Sí, sí. Tampoco es que sos alguien muy versado en la religión, digamos. No. Pero sos alguien de acá de la ciudad, o sea que si fuera algo de la ciudad quizá lo conocerías. No parece. Pau Pau no tiene nada, o sea, raro encima, ninguna... No. Ok. No parece estar afectado por ninguna disciplina vampírica ni nada así. Ok. ¿Cómo te fuiste de ahí? En auto. ¿Dónde dejaste? Ah, asumo auto. Que lo dejaron ir. Claro. Asumo no, que sí, lo dejaron ir. Es que... fue bastante naif lo que hice, si quiere. Si se quiere. Naif. Sí. Un poquito. Por un momento pensé que no iba a salir de ahí. Voy a ser honesto. Imagino. Entre nos. Sí. Pero bueno. Evidentemente querían dar este mensaje. Hablarnos de este santo. O algo así. Porque lo único que obtuve de toda la... la interacción con esta gente, el reverendo este que me llamó no pintó, lo busqué, no había nadie que... El mensaje puede ser simplemente, estamos acá, los estamos vigilando, mirá lo que hacemos y no puedes hacer nada al respecto, pueden ser un montón los mensajes. Sí, pero, o sea, ¿para qué me van a dar ese mensaje a mí? Sí, pero, Pau, o sea... El mensaje era para todos, digamos. Puede ser, o puede no ser, pero ahora vos es una persona que tiene relevancia en las cosas de la ciudad de las flores. El mensaje de una u otra forma va a llegar a la sheriff. No, sí, obvio. Igual esta invitación fue también antes de todo lo que pasó estos últimos días. Se invitaron hace como 4 o 5 días. Sí. ¿Qué vas a decir, Henry? La que me gustaría saber es si esta gente, o sea, ¿cuáles son sus intenciones? Si vienen de nuevo suplicando por fin, déjenos entrar a su club. Si vienen para amenazar, si vienen para caretear que están con otra gente, no sé. La verdad no sé. Son como me gustan. Si tienen chance de preguntarle a alguien de más años, estaría bien. Y no sé a qué se refiere esa estampita. No conozco nada de eso. La religión no. Yo le voy a preguntar a Robert porque nada, si supongo que si es algo popular, algo que quizás él tenga idea. Puede ser. Pero sí. Más allá de eso, no sé a quién preguntarle. Por eso pensé en vos, ¿no? Ustedes no estudian estas cosas, ustedes no. No nos encargamos de la religión. ¿A qué estudian ustedes? ¿Qué estudiamos nosotros? Capilla es un apodo. No es una. Capilla de verdad. Ya se habló esto, pero digamos, ahí. Te pregunté en su momento qué hacemos y celebran que son vampiros. Tengo buena memoria. En cierto sentido, sí. Pero no tiene una biblioteca, usted ahí, usted tiene una biblioteca. Tenemos una biblioteca, tenemos varias cosas. Sí. Yo no puedo ir a la biblioteca de la facultad a fijarme estas cosas, me parece. No. No podés. Hablando. No, encima de las humanidades. Sí. La ironía es. Sí. Pero genial. Bueno. Tengo que entender que entre todos están bien. Bueno. Es joya. Estoy considerando. Sí.
Okay. Los pibes ya no van tanto a casa. Pero era lo que ya también habíamos dicho que podía pasar. O sea, que iba a pasar eventualmente. Sí. ¿No te molesta? ¿Eh? Perdón, ¿qué vas a decir, Henry? Bueno, ninguno está hablando. Papá, ¿te molesta lo que está pasando? Yes. ¿Qué cosa? Sí. Sí, estás bien con esto que está pasando, de que no va gente. Sí, de últimas voy yo para allá algún día. Dejaron unas cosas en casa, así que se las tengo que alcanzar en un momento, supongo. Claro. Pero bueno, ahora están en el bar de Luquitas y nada, están ahí. Gracias por el sub. Gracias. Sigue estando cerca de casa. Lo que no sé bien en qué quedó el tema del skatepark. ¿Qué pasó? No fui. ¿Tuviste alguna noticia, gente? No he tenido muchas noticias sobre ese territorio en particular. El skatepark es de los Cuyabos. Sí. Eso fue lo que yo decidí. ¿Y los torredores se quedaron quietos o se quejaron? ¿No se quejaron? Se ven quejado, pero quizá para él. A llorar a la llorería. Sí, igual, digamos, lloran un rato y después buscan algún maneje para voltearte, así. No tengo manera amable de pedirles esto. Lamento interrumpir la conversación. Pero voy a necesitar algo. Comer, te veo bastante demacrado. No puedo comer. Estaban hablando de la capilla. ¿Quieren conocer la capilla? ¿No? Déjenme que les explique bien algo. Ay, no. Nunca pasa nada bueno cuando Luke explica cosas. Qué triste esa concepción. Tengo que atravesar un ritual. Y por esto le mandé a flotar a Ordonis. ¿Eh? Tengo que estar en letargo. Durante un tiempo indefinido. No me puedo alimentar. Por no importa. Y necesito que alguien esté ahí por si las dudas. La capilla ahora está vacía. No hay nadie. Y lo que les estoy pidiendo, creo que... No sé cuánta gente conocen ustedes que haya entrado a la capilla, además de los tres. Exactamente, bien. Entiendo si no quieren ser parte, pero por otro lado, también estoy confiando en ustedes. Pero, es que ¿qué ritual tenía que hacer? No se imaginan los niveles de complejidad que tiene esa pregunta y la respuesta. Es un ritual que tengo que hacer para saber qué carajo pasó antes acá en las flores. Porque algo pasó. ¿Y cuándo exactamente? Hace años. Cuando Ana tenía una coterie. Ah. Años. ¿Verdad? Ana fue joven alguna vez. Sí. Casi. Todos. Olvídate, Rey, si lo que necesitas es que estemos ahí bancándola, vamos a estar, o sea. Sí, porque esto va más allá de quién entra a la capilla o lo que sea. ¿Querramos o no querramos ir a la capilla? Es aparte de que vos no necesitas. Además, quiero que entiendan otra cosa. Se los estoy pidiendo por confianza,
pero al mismo tiempo no sé si están siendo conscientes de que quizás esto también les ponga en peligro. Ok. Sí, por eso. Sí, igual. Sí, pero esto es distinto. ¿Por qué exactamente? Porque es algo heavy que pasó. Y porque, no sé si se dieron cuenta, sí, estuvimos en una habitación encerrada con vástagos con muchos años, que nos dijeron cosas que hacer. Pero en cierto sentido, las flores, además de que se están manteniendo por, bueno, ya saben todo lo que está pasando, también un poco se está manteniendo en esta habitación. No sé si estoy siendo claro. También me está costando un poco pensar con todo esto de, bueno, tener hambre y escuchar y sentir todo alrededor, ¿no? Nos puede joder mucho. No sé qué voy a ver. No tengo ni idea qué voy a ver. Y todo este asunto estaría avalado por Ana y avalado por tu gente, o sea, porque solo Ana sabe. Solo Ana sabe. Y no va a ser sospechoso si caemos ahí. Suena no hay uno de Henry. Sí, calculo que mi querido hermano me consiguió un teléfono nuevo porque el mío está en el fondo del río. Estaba, sí. Es la última vez que lo viste. Sí. Bueno. Miro el número. ¿Quién está llamando? Lady. Atiendo y procedo a retirarme de la habitación. Vuelvo a mi oficina. ¿Atendés? Sí. Llena de esperanza. Sí. Llena de ilusión. Ay, Lori, ¿por qué lo decís de esa forma? La voz que te habla del otro lado no es la de Lady. Fuck. Porque... pero hay una voz que reconoces igual. Es Rafael. Hermanita, ¿qué tal? No sabes el encargo que me hicieron. Imagino que te imaginarás ya. Sí, me da buena idea. Pero contame, sé que te gusta hablar mucho de tu trabajo. Bueno, mira, parece que hiciste un petitorio que quizá no salió tan bien. Y ahora yo tengo que tener acá en el aguantadero a algo que es responsabilidad tuya. Ay, amo la binovida. Mirá vos. Mira, es muy simple esto. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, ahora vas a tener que... nada, vamos a tener que negociar en otros términos, me parece. Porque la última vez que... yo te pedí algo, medio que nada, viste, no estuvo todo bien. Yo ahora me parece que, nada, podemos trabajar por un trato mejor para ella, ¿no? Claro, porque sé que a vos te cuesta hacer mucho tu trabajo. Te necesitas incentivo. Es mi deber y mi placer. Sí, me imagino. No te iba a llamar, pero no me aguanté. Qué bien. ¿Qué es lo que estás buscando, corazón? Te voy a ir comentando. También te quería preguntar de paso, ¿qué tal es tu nuevo roommate? La verdad. Te mandan a vivir con Guille. ¿Vos decís que Marty querría que yo viva con él? Sería lindo poder estar ahí hablando con él, con Sam. Estoy seguro que te encantaría. Hay muchas ideas que me gustaría compartir con él. Estoy seguro que le encantaría escucharlas también. Sí, seguro que sí.
Mientras no sea más chiquillo. ¿Quién sabe? Ay. Capaz que menos. Yo pensé que yo viste que no termino de creer en esto del horóscopo, pero justo había leído que me iba a cambiar las cosas y pasó. Sí, igual vos sos un hombre de ciencia, sabes que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Mi hermanita, yo no creo en las brujas, pero que las hay. Las hay, como esa que te juntás vos. No, no importa, vamos a lo que nos compete. Yo acá tengo este paquete y yo lo voy a tratar muy bien, porque es familia. Es familia, hay que decir la verdad, es familia. Sí. Y bueno, yo después te voy a ir comentando que va a haber un par de cosas que yo necesito que, digamos, aceleren, quizás. Me parece que está bueno que podamos mantener esta cosa así en familia, está bueno. Sí. Ya que la última vez no se pudo hacer. Es que, en realidad, no debería decirte nada, porque después no quiero que lastimar tus sentimientos. No, pero eso en otro momento hablamos, porque no pasó lo que pasó. Sería terrible que lastimes mis sentimientos y bueno, que yo tenga que... No importa. No quiero lastimar los tuyos yo. Obvio que no. Bueno, hermanita, no te preocupes. Te dejo trabajar. Cualquier cosa, estamos aquí. Dale. Y aparte vos tenés mi número. Y cualquier cosa, si no estoy en la mobiliaria, seguramente soy a lo de nuestro hermano. Bueno, te voy a contactar, no te preocupes. Dale, muchas gracias, corazón. Nos vemos, querida. Chachi. Amo la novia. Y corta. Siempre vuelve a la habitación hecho una furia. No te voy a preguntar si estás bien. Hay una palabra muy linda. Que es fratricidio. ¿Qué pasó? Creo que tengo demasiados hermanos y uno menos me vendría tan bien. Hay gente que coincidiría con eso. Sí. Hay gente que coincidiría con eso. Sí. La hay. Sí. La hay. Ay, qué interesante sería poder matar dos pájaros de un tiro. Estamos hablando de pájaros. Sí. Sí, a veces de rapiña, hay un par de buitres. Bien. Tengo. Tengo un plan interesante. Un plan. Sí. Se me ocurrió, se lo comenté a Ordi y le gustó, es infiltrar a alguien en el bando opuesto para conseguir más información. Y para eso me dijo que contacte a los Knopf, porque son de hacer esos chanchullos. ¿Y qué mejor prueba de que puede ser un aliado de los enemigos? O sea, ¿qué mejor forma de infiltrarse que entregando a uno de mis hermanos en bandeja de plata para que pasen cosas? Qué lindo que sería eso, ¿no? Qué triste que sería eso. Qué mal sería que le pase algo, mi querido hermano. Yo estaría muy, muy mal. Pero bueno, ya me estaba contando de un ritual, sí, capilla, y que vamos a estar en peligro. Ajá, sí, contame más, por favor. Si no podés, si tenés que atender algo, hablo con Pau. Te puedo hacer varias cosas a la vez. Estoy. La venganza sigue planeándose de fondo. Cuando la termine de pulir, les cuento. Pero. Ok. Sí. Ok.
Quizás no entiendan ahora en este momento la gravedad del asunto, pero quizás si están allá, sí lo entiendan. Entonces cuento con ustedes. Sí. No le voy a mentir y no les voy a decir que no me alegro, pero al mismo tiempo esto, bueno, era la única alternativa. No sé cuánto tiempo voy a pasar ahí. Pero bueno, ¿ustedes tienen sus cosas en orden? Como sí. No. Ay, pero muy tierna de tu parte. Creo que por primera vez mis cosas están más ordenadas que las de Henry. Yo no voy a mi refugio, se sabe en cuánto. Mis plantas deben estar todas muertas. Yo no tengo refugio. Sí, mis plantas. Ay, no, me olvidé de. ¿Y hacerlo en la capilla te parece, es digamos, requisito del...? No hay lugar más seguro para este tipo de cosas que no sea la capilla. Mi gente se encargó ya de eso. Pero, reitero, ¿tu gente no tiene problema de que nosotros vayamos o no se enteraría? Se los voy a poner claro, sí. Estoy tomando decisiones ahora yo sobre lo que va a pasar. Con la capilla. Pero que Ana se está quedando sin nafta, digamos. Es complicado. Yo pensaba hacerlo ya, porque no sé cuánto más voy a poder aguantar sin comer. Por eso, mira Henry, sonríe. Estaba así teniendo todas las cosas en orden ahora. Igual, por mí no te preocupes, porque mis cosas no van a estar en orden durante bastante tiempo como para retenerlo. Puedo ordenar mientras pasa todo esto, tranca. Hablando de ordenar, quieren llamar a Ordóñez y avisarle que nada, esta noche hay que hacer cosas y nada más. Sí, no nos conviene, o sea, todo bien con el pana, pero me parece que mejor si no sabe. No quiere ni siquiera decir, yo no le iba a decir a dónde íbamos a ir ni qué íbamos a hacer, Yo no quiero, y quiero, por si no había quedado en claro, esto tiene que quedar acá, o sea, dentro de lo posible. Ya sé que hay un montón de gastados que tienen forma de acceder a esto, pero sí, voluntariamente no, que no salga voluntariamente, por lo menos. Obvio. Sí, tranca. Lo mismo que el fratricidio. Era broma, tal vez. Henry, venís diciendo eso desde hace. Yo diría lo comprometedor para estar iguales, pero... Ya dijiste lo del ministerio y es bastante comprometedor, ¿eh? No sé qué estás pensando, sí, vos que no lo eras. Cosas comprometedoras, comprometedoras. Bueno. Sí, yo no tengo nada que hacer particularmente. O sea, tenía solamente este asuntito de que me había quedado ahí, que casi se me pasa. Casi ni voy. Y después, nada, tendría que consultarle. O sea, recién. Porque ustedes saben, digamos, que el otro día. Lo que pasó con los Ruyá, digamos, que les tuve que decir que la bancaran. No sé nada más que lo que escuché. No estuve prestando la atención al. Bueno, que también quede por ahora acá, pero. Posiblemente yo tenga que ir a una reunión con el Robert y el sepulturero. Solito. El funerero. Okay. Interesante.
Lo poco que sé de ese tipo es, y la miro a Henry, lo que habló Seba con él, que no se llevaba con Víctor, o que había una especie de rencor con Víctor, que era el anterior primogénito del Clanoferato. Que al parecer tiene una reputación horrible. Que no. Pero él particularmente entre muchos bastados la tiene. Sí. Sí, yo. Así que. Nada, particularmente, digamos. Por ahora no veo. No veo que esa sea la solución al conflicto, digamos, que más Grullá se una o se quieran ir. Yo iría aparentemente en medio como representante de la cabarilla, es un poco el lugar que se me está poniendo. Y bueno, en este caso, Robert, ¿en qué condición iría? Supongo que primogénito, ¿no? Sí. ¿Pero no debería ser también representante de la camarilla? Sí, pero bueno, viste cómo es el tema con... Es extraño. Igual, como que tengo la sensación de que está mejor así, porque... Eso, digamos, entre Rob y yo... No quiero... Decir, digamos... demasiado, pero hay cierto, me parece que el loco dentro de todo me está siendo quizás honesto, o por lo menos un poco transparente. Entonces, bueno, como que nos permite tener un apoyo que no tendríamos si él fuera el que nos representa en esta reunión. Creo que entiendo lo que querés decir. Okay. Yo la verdad que al Robert lo conozco hace poco. Me parece un fenómeno. Pero esta gente es muy vieja y tiene muchos conflictos, incluso anteriores a que yo haya nacido. O sea, hay cosas que pasan acá que son consecuencia directa de cosas que pasaron mientras yo, digamos, no existías. Sí, por no decir algo un poco más fuerte. Y así que tampoco, digamos, yo me serviría toda la data que me pueden tirar acerca de este muchacho con el que me voy a reunir, pero más bien. Obviamente, esto, digamos, lo tengo que hablar con Ordóñez en cuanto pueda. Digamos, Ordóñez sería mi vínculo directo con Edgar. Para ver qué es lo que pretende él de todo esto. Pero bueno, creo que también hay que avisarle de que va a pasar esto. Supongo, si no es que ya avisar, sí. O sea, quizás no está escuchando en este momento, viste cómo es. Chequeo a ver si la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Bien. Me parece sabio de tu parte decírselo a Ordóñez. No sé cómo va a reaccionar Ordóñez al respecto. Yo creo que es esperable, digamos. O sea, no van a suponer que el que apague el fuego el otro día gratis. No. Ah, gratis. No. Y me parece que salió bastante barato por ahora. Digamos, ir a una reunión a la que no tengo ganas de ir es... hay un precio bastante barato para a pagar si lo que evité el otro día es que básicamente los Grullá entraran en el consejo ese y se abriera. Sí. ¿Quieren hablar sus cosas con Ordóñez? Y me parece que sería mejor hablarlo pronto a esto, así... Me parece bien. Aparte de esa información, tiene que ir a otro lado y volver. Ok. Hablen con Ordóñez.
y los espero afuera. Dale. Y Luca en ningún momento se sentó, de hecho caminaba como tiki 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 tiki, agarra el maletín y sale de la sala. Bueno, yo desparramado en una silla como estoy, me voy a levantar y me voy a sumar al pasillo buscando a Ordoña. ¿Encontrás al Ghoul? Revolviendo un archivo. Te ve, pau pau. ¿Necesitas algo? Sí, puede venir un cachito al office. Sí, sí. Y se acerca. Bueno, tenemos un par de cositas para decirte. Yo... Nada, no sé si sabrás, pero el otro día cuando salí a hablar con el Robert, bueno, para calmar las aguas un poco, tuve que ceder. ¿A qué? En algo. Que es que aparentemente, digamos, se va a llevar a cabo una reunión entre Robert y el sepulturero. Que y el funebrero. El funebrero. Y es la última vez que voy a corregirte. Lordi dijo eso. El funebrero. Que nada, quieren que yo vaya un poco como representante de la camarilla. Robert va a ir en como representante de los Kruja. Y todavía no se sabe ciencia cierta cuándo se va a llevar a cabo, pero nada, me parece que esto se lo tendrías que decir a Edgar. Porque no, seguramente pretende que se haga algo, qué sé yo, pero bueno, me parece que tiene que estar al tanto, sobre todo si va a ir como representante de la camarilla, que por lo menos la camarilla sepa que voy a ir. Yo creo que ya el príncipe te asignó esa labor. Sí. Así que no sería estar fuera del recipiente hacer esto. No, pero nada, esta reunión puede tener que ir. Y nada, si él quiere que yo tome cierta actitud o informe o haga algo, yo no sé si lo voy a hacer o no, lo veré. Pero nada, me pareció que si quiero mantener cierta buena, si se quiere, relación con este tipo, me parece que tenía que saber que esta reunión se va a llevar a cabo. Y voy a ir solo porque es lo que se me solicitó. No voy a llevar a alguno de los pies. Me parece bien. Yo estoy con vos. Yo voy a tratar de que esto no nos muerda el culo. Sobre todo a mí. Pero a vos también. Coño. Y no sé, Henry, vos tenías que decirle algo ya. ¿Me podés ayudar a averiguar quién quedó a cargo de los Nosferatu? O... Podemos intentar averiguar. Dale. Porque... mientras más lo pienso, más me gusta la idea de la infiltración. Mi trabajo es asistirla, sheriff. Gracias. No suena tan convencido, Ordóñez, en lo que está diciendo, pero eso es lo que dice. Los reparadores se encuentran en una encrucijada. Hay tres ovillos de los cuales van a estar tirando. Inamovible la estrella roja en el cielo. Los vástagos más supersticiosos ya hablan de eso. Ya hablan del fin
de lo que llaman el viejo régimen por algo nuevo. Herejía, dicen los más antiguos. Pero la realidad está ahí. Como un ojo rojo que atraviesa el cielo y los mira desde arriba. Y la ciudad descansa bajo ese ojo que la ve. No así los reparadores de reputaciones. A ellos yo creo que les va a costar un poquitito más descansar. Y este es un buen momento para cortar nuestra historia por hoy. Vamos a ver cómo continuamos la próxima vez. ¿Cuál de estos ovillos vamos a empezar a desenredar? Muchas gracias por venir a escucharnos, por venir a hacernos el aguante, a escuchar nuestra historia de vampiros. La verdad que siempre me encanta jugar con ustedes. La paso increíble. La verdad que nada, es indescriptible, son lo más. Para despedirnos, mañana Lu realmente nos quiere mucho a todos por la cantidad de cordura que está perdiendo cada vez que ve una película de D&D. Yo la verdad que no sé. Este sábado Dragonlance me quitó años de vida. ¿Cómo? Dragonlance me quitó años de vida. Sí, me quiero imaginar. Este sábado, como es el último del mes, van a poder ver por YouTube una de sus últimas reviews de películas de D&D. Y esta vez parece que se fue la cordura, ¿eh? Se fue. domingo, además de vernos en el stream, vamos a estar dejándoles un nuevo taller que León viene pensando hace rato. Así que después, bueno, nos van a contar qué les parece, lo que esta idea nueva que tiene para traerles. Y bueno, después, como decíamos, nos veremos en el stream de manualidades que viene este domingo. Saludarlos a todos, agradecerles bueno, a los jugadores, al equipo de la taberna que hace posible esto, a León que está ahí atrás sosteniendo todo. La verdad que nada, eternamente agradecido, y con toda la gente que nos viene a ver y nos viene a acompañar, la verdad que una más, agradecerles de vuelta a todos y saludarlos, y que tengan un hermoso fin de semana. Así que hasta la próxima, que vamos a seguir con un poco más de rol aquí en la taberna de rol. Chao gente, nos vemos.